Para la cama. Pero algunos estados proteger a los autores. Chevrolet, find new roads. Presenta CNC Noticias Tuluá. Feliz tarde, bienvenidos a CNC Noticias, emisión central, donde le damos a conocer lo que ocurre en el centro y norte del Valle del Cauca a través del canal CNC Tuluá Teluro Producciones. Recuerde que esta transmisión también puede seguirla en tiempo real a través de sus dispositivos móviles a través de www.teluroproducciones.com. Si quiere acceder a esta información, también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como CNC Tuluá y en Twitter como @TeluroCNC. Este es el canal de nuestra gente y la posibilidad de vernos de cerca. Iniciamos con la información, pues un incendio registrado en horas de la mañana en el albergue El Buen Samaritano de Tuluá acabó con una habitación en su totalidad. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y no se registraron hechos lamentables. Momentos de pánico vivieron los 98 abuelitos y colaboradores del albergue El Buen Samaritano de Tuluá debido al incendio registrado en la mañana de este miércoles al interior de una de las habitaciones. Este, al parecer, habría sido propiciado por una veladora. Esto es como de las 6:15, 6:20 de la mañana. Estábamos los hermanos en la oración en la capilla cuando la señora que le colabora al padre gritaba y gritaba que se estaba incendiando y que un incendio. Entonces pues nosotros dejamos liturgias y todo y salimos corriendo pues como asustados a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Todos los hermanos pues como muy consternados y asustados bajamos y miramos y eso era el llamerío que salía por la ventana. Entonces pues comenzamos a pedir ayuda. En eso los primeros que llegaron fueron los vecinos y la policía a colaborarnos, luego llegó los bomberos y pues se comenzó a apagar el fuego y comenzamos a evacuar abuelos. Y pues como tenemos muchos, pues se nos dificultaba, ¿no? Y hay muchos postrados en cama, entonces pues como que se dificultaba. Pero con la ayuda de la gente, pues gracias a Dios, logramos sacarlos a todos acá afuera a la calle. Dos máquinas y 8 unidades pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá fueron suficientes para apagar la conflagración, que por fortuna solo dejó pérdidas materiales. Cuando las unidades llegaron al sitio, sí, encontraron en bastante magnitud las llamas allí. El incendio se presentó dentro de una de las habitaciones del segundo piso al lado de la parroquia del albergue del Buen Samaritano, donde se quemaron enseres y la papelería que manejan ellos allí. Los muchachos hicieron su trabajo debido, haciendo la evacuación, a pesar de que unidades de la policía y vecindarios colaboraron con la evacuación de los abuelos y gracias a Dios no tuvimos víctimas en esa conflagración. Los bomberos recomiendan tener cuidado al usar este tipo de artículos. Bueno, siempre recomendamos que ojalá las personas que sean devotos a las veladoras, que por favor sepan ubicar las veladoras, que no las dejen al pie de cortinas ni encima de enseres de madera, o si las van a utilizar, que ojalá las utilicen en un plato con agua, que para cuando la veladora se acabe, pues al menos el agua apague la mechita que queda de la veladora. Elementos como puertas, camas, colchones, entre otros, quedaron reducidos a cenizas. Por fortuna no hay pérdidas humanas que lamentar. Cualquier persona que desee contribuir para la recuperación de estos enseres puede acercarse a las instalaciones del albergue El Buen Samaritano, ubicado en el barrio Popular, en el municipio de Tuluá. Hablemos ahora de nuestro ojo nocturno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con un grupo de motociclistas o moteros, como son conocidos, pues ellos recorren diferentes partes del país y además le apuestan a la labor social. Este es nuestro ojo nocturno en CNC Noticias. Historia de un grupo de moteros del municipio de Tuluá que se ha dedicado a rodar por diferentes partes del país, desde La Guajira hasta la frontera con Perú. En estos recorridos no solo recopilan anécdotas y experiencias, también conocen problemáticas que les impulsa a liderar campañas sociales. Ellos son... ¡Quiero Tuluá!
La pasión por las motos y el gusto por la adrenalina inició para este grupo de más de 20 personas hace 6 años en el corazón del valle. Han dedicado este tiempo a rodar en sus motocicletas y conocer diferentes lugares del país y el extranjero. Viajes que son planificados con meses de anterioridad para garantizar su seguridad y además conservan un solo sello, el de la amistad. Los recorridos con Viajeros Motoclub nosotros tenemos desde Pasadía, salimos un domingo y volvemos el mismo domingo. Y también tenemos lo que llamamos rodadas largas. Hemos viajado y hemos recorrido departamentos desde la Alta Guajira, que ha sido Punta Gallinas, lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Hasta el sur hemos llegado hasta Machu Picchu, que ha sido ahí en el Perú. La condición para pertenecer a Viajeros es tener sentido de pertenencia, mucha amistad, hermandad. Viajeros tenemos es... Lo que se destaca es que es un grupo multimarcas. Aceptamos motos desde 100 centímetros cúbicos, tenemos hasta 600 centímetros cúbicos. Hombres, mujeres, asalariados, empresarios y hasta vendedores ambulantes hacen parte de este grupo de moteros que sigue sumando anécdotas y que también le apuesta a la labor social. Este año han elegido realizar una tapatón a beneficio de niños con cáncer. Los moteros siempre hemos estado estigmatizados y nos ven como una plaga. Y también queremos que la gente vea que esto también es una pasión y también tenemos fundamento y también tenemos corazón. Entonces, por eso nos hemos dedicado a hacer obras sociales mínimo una vez al año. Esta labor social que estamos haciendo nosotros de la Tapatón es para los niños con cáncer, una fundación de Cali. Por cada 1000 tapas se le paga el tratamiento a un niño con cáncer. Este tratamiento es demasiado costoso. Lo digo por experiencia propia porque yo padecí el cáncer. Y el ayudar a estos niños, en especial a mí me llama mucho la atención y me agrada muchísimo, porque es ver que esta enfermedad no solo la padecemos los adultos, sino que desde bebés, muchas veces desde el vientre vienen padeciendo esta enfermedad, y el ayudar a estos niños, a estas mamás también que padecen la enfermedad con sus hijos, el poderles brindar este apoyo, así sea con unas tapas plásticas. Por el solo hecho de llevar esas 1000 tapas, sabemos que le estamos pagando el tratamiento completo a un niño. El grupo también es conocido a nivel internacional y a él se le sumó en una de sus jornadas altruistas un mexicano, quien reafirma la importancia de vivir intensamente. Conocí porque el chico que me estaba recibiendo de la motoposada me trajo acá, entonces coincidí con Viajeros Motoclub. Yo los invito a realizar este tipo de viaje. Bueno, no solo este tipo de viaje, yo los invito a realizar sus sueños, por muy imposible que parezcan, es arriesgarse, es dar ese primer paso y decir, voy a intentarlo. Quizás al principio no salga, quizás al principio se topen con muchas paredes, se tropiecen, pero poco a poco se van dando las cosas. Y si uno es firme y se mantiene adelante en el camino, se van dando las cosas. Entonces, los invito a realizar sus sueños, por muy locos que parezcan, háganlos. Viajeros Motoclub Tuluá seguirá insistiendo en rodar y hacer labor social y espera el apoyo de la comunidad para brindarle una sonrisa a los niños con cáncer. Invitamos a toda la comunidad tulueña a que se una con estas tapitas plásticas, a que nos apoyen hasta el 14 de enero que vamos a entregarlas en la ciudad de Cali, a que nos las traigan aquí en el Parque Boyacá. Todos los jueves, 8 de la noche, sin falta, Parque Boyacá, ya saben, los invitamos. Invito a todos ustedes a que se unan a este parche, a esta comunidad, a esta familia que tenemos aquí. Aquí solamente existe la hermandad y la libertad, las ganas de pasarla bueno y disfrutemos esta pasión. Aquí termina esta historia llena de miles y miles de kilómetros, también de adrenalina y de sentido social. Este es Ojo Nocturno, CNC Noticias. Reiteramos entonces, aquellos que quieran unirse a esta labor, la Tapatón, pueden depositar o llevar las tapas los días jueves a partir de las 8 de la noche en la Plaza Cívica Boyacá. Estas tapas se destinarán para ayudar a niños con cáncer en la ciudad de Cali. A continuación le mostramos los hechos judiciales registrados en los municipios del centro y norte del Valle del Cauca a través de nuestro panorama regional.
Luis David Pérez, de 19 años, es la nueva víctima mortal en el municipio de Cartago, norte del Valle. El joven recibió una herida con arma blanca a la altura del tórax, momentos en que transitaba por el barrio Camellón del Quindío. La víctima alcanzó a ser trasladada de forma inmediata al Hospital San Juan de Dios, donde momentos después falleció. Testigos afirman que la herida fue producto de una riña que sostuvo con otro joven, el cual también resultó herido y atendido en otro centro asistencial. Momentos después de la muerte de Luis David, se conoció que el agresor se entregó voluntariamente a las autoridades y reconoció que sí había herido al hoy occiso, pero que lo hizo en defensa propia, ya que él fue quien lo agredió primero. Por ahora, el joven está bajo la responsabilidad de las autoridades mientras adelantan la respectiva investigación. Otro hecho de sangre se registró en el barrio popular del municipio de La Unión, donde fue asesinado Julián Andrés Plaza Cataño, de 36 años, quien recibió varios disparos. Las autoridades investigan los móviles de este hecho. Panorama Regional, en CNC Noticias. Seguimos con noticias del orden departamental, pues la Gobernación del Valle del Cauca aprobó el Plan Departamental de Estupefacientes. Como medida para combatir el flagelo de la drogadicción en la comunidad vallecaucana, la Gobernación del Departamento, en cabeza de Dilian Francisca Toro, aprobó hoy el Plan Departamental de Estupefacientes, una iniciativa que operará en conjunto con todos los organismos de seguridad y control de la región. El Valle del Cauca ha sido lamentablemente afectado por este flagelo, pero hoy empezamos a adoptar medidas de prevención en nuestros colegios, de prevención en las escuelas, encaminados a que nuestra juventud vallecaucana entienda el daño a su salud. Este comité aprueba hoy una política en el departamento que trabaja específicamente en la prevención del consumo, aunque también se hacen actividades de disminución de la venta, digamos, y lo que es la entrega de nuevas sustancias en el departamento. Esta iniciativa departamental recibió el apoyo del Ministerio de Justicia para la formulación del plan que busca ponerle fin al uso de estupefacientes en el Valle del Cauca. Apoyamos al departamento en la formulación de un plan integral en la que reuniera toda la institucionalidad departamental. Este plan contiene una serie de estrategias y actividades en todos los frentes para tratar de combatir el fenómeno. Darío Daza, director regional de Occidente de Migración Colombia, trabajando con las fuerzas de seguridad. Evitamos también el ingreso de personas que de una u otra manera tengan antecedentes de consumo o de negocios de narcotráfico a la región, a nuestro país, evitando que esas presencias pues pongan en riesgo la seguridad nacional. Implementando estrategias como las zonas seguras y campañas activas en puntos estratégicos del departamento, la Gobernación viene trabajando a través de la Secretaría de Gobierno y de Salud para mejorar las condiciones sociales de la comunidad vallecaucana. Estamos de vuelta en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver a través del canal CNC Tuluá Teluro Producciones. Recuerde que también puede seguirnos en tiempo real a través de nuestra página www.teluroproducciones.com. En nuestras redes sociales también podrá acceder a esta información. Síganos en Facebook como CNC Tuluá y en Twitter como @TeluroCNC. La Personería Municipal de Tuluá clausuró el primer módulo de la Escuela de Derechos Humanos. Esta actividad tiene como objetivo fundamental construir una nueva sociedad. La Personería del Municipio de Tuluá clausuró el primer módulo de las Escuelas de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, el cual consistía en la construcción de las paces. Bueno, muy contentos porque fueron 8 grupos los que presentaron hoy unas experiencias significativas como resultado de la capacitación que recibieron de este primer módulo de construcción de las paces de la Escuela de Derechos Humanos. Y la tarea que ellos hicieron con sus comunidades, con sus grupos, fue muy interesante porque se le nota el compromiso y son aliados fundamentales de la personería en el tema de derechos humanos, de construcciones, de paz y de resolución pacífica de conflictos. Ese primer módulo acogió a 105 personas, quienes estuvieron divididos en 3 grupos, 2 de ellos de 40 ciudadanos en el casco urbano y 25 campesinos, quienes recibieron esta capacitación en el corregimiento de La Marina. Y la idea es que el año entrante vamos a continuar ya con los otros módulos, los otros 3 módulos de la escuela, y la idea es llegar a muchos otros grupos. Lo importante fue la diversidad que hubo de la población asistente en esta escuela y el proceso que hay que avanzar, que hay que fortalecer y que hay que multiplicar por los grandes retos que vienen para Tuluá y para la región. La tarea, pienso que se cumplió y diría que fuimos mucho más allá. De hecho, al final la gente nos reclamaba, venga, ¿por qué no me llamaban a mí? ¿Por qué no me involucraron a mí? Falté yo.
lo que quiere decir que hay mucha voluntad y disposición de la gente en avanzar en este proceso, y eso es lo que tenemos que fortalecer el año entrante, porque tenemos grandes retos: la implementación del acuerdo de paz, el nuevo código de policía y convivencia ciudadana. Entonces son retos en los que nos tenemos que capacitar para disminuir al máximo los conflictos, para que no se sigan resolviendo de manera violenta. Ese primer módulo lo dictaron personas expertas sobre los derechos humanos. Aquí es importante destacar eso, los tutores ad honorem, o sea, trabajaron sin ningún costo. El ex personero Guillermo Lozano Palacio, una juez de paz, la doctora Moira Rosa, docentes de la UCEBA como la doctora Margarita Giraldo, los dos personeros delegados, el doctor Alonso Montero y la doctora Viviana, otros profesionales en diversas áreas que nos acompañaron en este proceso. Y los que participaron fueron un grupo muy heterogéneo: mesa de víctimas, jueces de paz, junta de acción comunal, plataforma de juventudes, comunidad de diversidad sexual. Entonces fue muy variado el grupo, lo que pienso que enriqueció todo este proceso y que se vieron los resultados el día de hoy. Además, en la clausura se acreditaron a 70 defensores de los derechos humanos para el municipio de Tuluá. Hablamos con una de las personas que hizo parte de esta capacitación, el primer módulo que va dirigido a la construcción de paces. Una de las personas que recibieron ese certificado como constructor de las paces resaltó los conocimientos obtenidos en la Escuela de los Derechos Humanos. No, pues realmente fue un proceso muy educativo que para todos nosotros nos dio unas capacidades que las sabíamos, pero teníamos que entenderlas, especialmente en una escuela de derechos humanos como lo hizo el personero Rubén Darío. A él le demos estas capacitaciones porque son muy educativas. La temática de la construcción de las paces para ese primer módulo surgió por los acuerdos de la paz que se llevó a cabo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Además, las personas que culminaron ese proceso tienen la capacidad de replicar lo aprendido. Precisamente soy delegado de Portales del Río y para mí es muy placentero esto porque vamos a divulgar, como vimos en el video que filmamos nosotros, que hicimos una divulgación callejera sobre los derechos humanos. La gente se arrimaba precisamente a decir que qué éramos nosotros. Nosotros les decíamos que éramos estudiantes de derechos humanos y empezamos a divulgar en las calles los derechos humanos. Y ahora estamos en nuestro barrio, en Portales del Río, para divulgar los derechos humanos, que mucha gente ignora que tenemos esa cantidad de derechos, pero también tenemos deberes. Esa clausura se realizó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre. Súbete a la cultura del cambio. Porque merezco un transporte seguro. Voy más cómoda y estoy cubierta por una póliza de seguro en caso de accidentes. El transporte legal garantiza mi integridad a un precio justo. Tuluá es una ruta de transporte urbano. De ti depende que funcione. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Home Center Constructor abrió sus puertas en el municipio de Tuluá. Esta compañía brindará soluciones en materia de hogar y construcción a todos sus clientes. Después de 17 años presentes en el Valle del Cauca, Home Center Constructor llegó a Tuluá y abrió sus puertas al público. Luego de 4 meses de obras y montaje, la compañía brindará más de 15.000 referencias en las líneas azul, la cual da soluciones al hogar, y su línea amarilla para constructores. Home Center y Constructor es una oportunidad para todos los tulueños y todas las ciudades cercanas de encontrar un almacén con un surtido único, en las diferentes familias o departamentos para la construcción, remodelación y dotación de los hogares, que esta es nuestra razón de ser, que es trabajar en el corazón, que son los dos hogares. Un surtido muy amplio, más de 15.000 referencias acá, con una muy buena asesoría y con todos los servicios que se requieren como en cualquier parte del país. También cuenta con una fábrica propia de pinturas, banco y seguros Falabella, más de 60.000 referencias disponibles en la tienda virtual durante las 24 horas del día. En su primera semana de apertura también realizarán diversas capacitaciones. Van a encontrar muchas cosas, van a encontrar un almacén renovado,
nosotros con productos comprados especialmente para ese tipo de aperturas, con productos que van a encontrar en los pasillos, van a encontrar también a través de del Banco Falabella. Hay varios productos que se llaman oportunidades únicas, que vienen a precios muy especiales y muy favorables también. Entonces van a encontrar muchos eventos a partir de mañana hasta el domingo. Van a haber cursos especiales que se van a dictar, dictados por Erika Tower, que es nuestra imagen. Cursos para de mesa, cursos de decoración, cursos para niños que se van a dictar, y tenemos todo un programa. 6.744 metros cuadrados disponibles para la realización de proyectos constructivos o complementarios a la construcción, respaldados por las mejores marcas y precios del mercado, además del programa de fidelización llamado Círculo de Especialistas, para trabajar en conjunto con los constructores. De verdad estamos felices de estar acá. Estamos seguros que para ustedes va a ser una gran experiencia venir a estar con nosotros. Tenemos un almacén con los mejores estándares, los esperamos con los brazos abiertos. Este proyecto tuvo una inversión superior a los 32 mil millones de pesos, generó más de 200 empleos entre directos e indirectos. Además, impactará positivamente a la región, pues brindará oportunidades de desarrollo y compromiso social. Home Center Constructor Tuluá atenderá en los siguientes horarios: de lunes a sábado de 7 a.m. a 9 p.m. y los domingos de 8 a.m. a 8 p.m. Muy bien, más oportunidades de desarrollo para el centro del Valle del Cauca, aquí en el municipio de Corazón, Home Center Constructor. En otras noticias, desde la Gobernación del Valle del Cauca se anunció que ya fueron elegidos los representantes que harán parte de las consultivas afro en próximos días. 30 representantes de las consultivas afro del Valle del Cauca fueron elegidos gracias al apoyo del gobierno departamental, que retomó este proceso de participación ciudadana, el cual no se desarrollaba desde hace varios años. Representantes de los 19 municipios con mayor población afro del departamento, donde se continuó con los acuerdos que ellos han tenido de elegir 10 representantes de Cali, 10 representantes del resto del Valle, 10 representantes de Buenaventura. Las consultivas son importantes porque son la representación de las colectividades ante el gobierno nacional, trabajando por las políticas que beneficien a las comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca. Tenemos que trabajar más que todo para la juventud. Los jóvenes en Buenaventura necesitan ese apoyo de la gobernación, necesitan ese apoyo de nosotros como líderes que somos. Y es muy importante para nosotros porque fue el espacio que nos permitió tener una representación en las entidades territoriales y poder dar a conocer nuestra problemática. Para que estemos interlocutando con el gobierno nacional las cosas, los intereses de nuestra comunidad. El trabajo a seguir con los representantes de las consultivas afro del departamento será la dinamización de la caracterización de las diferentes comunidades y la priorización de necesidades a atender. Esos 30 consultivos van a jugar un papel supremamente importante porque son quienes conocen las realidades en sus territorios, y tenemos también otra área que trabajar con ellos, que lo que tiene que ver es con la cátedra de etnoeducación. Más de 1,000 personas de todos los municipios vallecaucanos donde existe población afro participaron en el proceso de elección de los 30 representantes. En próximos días, el batallón Palacé de Buga, el distrito militar número 19, llevará a cabo una jornada de incorporaciones para auxiliares bachilleres. Preste atención y tenga en cuenta los requisitos. Definir la situación militar es fundamental, por eso el batallón Palacé de Buga realizará en próximos días una nueva jornada de incorporaciones para soldados bachilleres. Esta jornada se realizará el próximo viernes 9 de diciembre en el municipio de Buga, en el distrito militar número 19. El objetivo de la jornada es definir la situación militar de los jóvenes bachilleres y universitarios, quienes han cumplido la mayoría de edad y aún no han podido definir esta situación. Los interesados en hacer parte de esta primera fase deben cumplir con los siguientes requisitos. Posteriormente, deberán certificar su nivel de escolaridad. Los requisitos fundamentales: primero, ser mayor de 18 años, gozar de buena salud, no tener hijos, ser soltero y ser bachiller. La importancia de estar al día en cuanto a la definición de la situación militar es para que los jóvenes no tengan que pagar las multas, lo cual está constituido en 2 salarios mínimos legales vigentes por año. Los seleccionados pagarán el servicio militar en diferentes batallones. Le damos la
bienvenida a toda la información deportiva. Gracias por continuar con nosotros. La delegación colombiana que representará al país en la fase suramericana de los Juegos Supérate Intercolegiados ya está lista. Y la delegación vallecaucana recibió la indumentaria necesaria para participar en esta competencia. 63 deportistas del Valle del Cauca integrarán la delegación colombiana que competirá en los Juegos Escolares Suramericanos que se disputarán en Medellín. La gobernadora uniformes a los deportistas Valle Oro Puro, que son el 60% de la delegación. Así que el Valle del Cauca hoy tiene en su poder una responsabilidad muy grande y es dejar en alto el país. Ya no es el nombre del Valle del Cauca, sino que también tienen que dejar en alto el nombre de nuestro país. Los deportistas que representarán la tricolor son estudiantes de Tuluá, Buenaventura, Sevilla, Palmira, Yumbo, Jamundí y Cali. Muy alegres porque estamos recuperando el liderazgo del Valle del Cauca y el liderazgo deportivo. Eso es algo fundamental para nosotros que nos hemos propuesto desde Valle Oro Puro. Por supuesto, ratifica que todo el esfuerzo que hemos hecho durante este 2016 se está viendo reflejado en lo que van a hacer nuestros futuros deportistas. Los vallecaucanos iniciarán concentración en la capital antioqueña del 7 al 11 de diciembre. Es un orgullo muy grande, pues ya que vamos a representar un país tan bonito como lo es Colombia. Muy feliz por poder tener este honor, me he esforzado bastante para ello, para lograrlo. Es un sueño cumplido, tenemos bastantes expectativas. Los Juegos Escolares Suramericanos se disputarán del 12 al 17 de diciembre con la participación de las delegaciones de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Surinam. Precisamente una tulueña hará parte del equipo de voleibol que disputará estos Juegos. Hablamos con ella y nos contó detalles de su preparación. Se trata de la tulueña Laura Isabela Jaramillo, quien adelanta su proceso formativo en el Club Skoomer de la ciudad y ahora será una de las voleibolistas que representará a Colombia en esta fase internacional de los Juegos Supérate. Tuvimos que jugar los intercolegiados, que son con los colegios, que se le llama más como la fase municipal, y logramos quedar campeonas, pero con el equipo de Skoomer. Y pasamos a la fase zonal, con la cual nos tocó enfrentarnos contra Andalucía, y pues contra ellas no logramos ganar, pero ellas decidieron tomarme refuerzo a mí, ya que vieron mi rendimiento en el partido. La tulueña reforzará el equipo de la institución educativa Eleazar Librero Salamanca, por lo cual ha entrenado intensamente en la tierra de la gelatina. Un orgullo muy grande porque era la primera jugadora de Skoomer que la habían convocado de un equipo tan bueno como este. Pues los entrenos fueron muy largos, muy duros. Ya que no estaba acostumbrada a un ritmo tan alto como este, eran de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, tenían que empacarme la comida y todo. En estos Juegos Suramericanos que iniciarán el próximo 11 de diciembre, los colombianos esperan hacer respetar la localía. Lograr tomar mucha experiencia de esto, ya que pues todas las niñas son muy jóvenes y no es tanto como el quedar campeona, sino tomar cosas buenas de esto, tanto personalmente como deportivamente. Más que todo la aptitud en la cancha, porque un equipo no es nada si no tiene aptitud en la cancha. Sé que los equipos más duros son Perú y Brasil, ya que son como escuelas donde se trabajan muy duro, son niñas demasiado altas, donde tienen mucho nivel y experiencia. La delegación de voleibol femenino ya está en la capital paisa, lista para enfrentar la competencia que acogerá a delegaciones de 10 países en diferentes disciplinas deportivas. Recuerde que esa información la encuentra en nuestras redes sociales, en Facebook como CNC Tuluá y en Twitter como @telurocnc. Ahora hablemos del deporte de las narices chatas, pues un tulueño fue convocado por la selección Valle. El pugilista permanece concentrado en la Villa Deportiva en Cali. Alexander Castro es un boxeador que inició su proceso formativo hace más de 4 años. En este ha obtenido varios títulos nacionales. Y aunque está en Tuluá para disfrutar sus vacaciones, continúa sus entrenamientos en el Coliseo Benicio Echeverri, el lugar donde se formó como deportista. No, la Villa Deportiva es bacana, una preparación muy fuerte para poder tener logro. Y me ha estado preparando muy bien y la Villa Deportiva la han hecho bacana para los deportistas. El entrenamiento allá, cada uno tiene un profesor, los de boxeo, todo eso, ¿no? Trabajamos por la mañana en la cancha panamericana, por la tarde en el Coliseo del Pueblo. Él es uno de los 3 tulueños que están concentrados en esta Villa Deportiva en la ciudad de Cali y serán los encargados de representar al departamento en los próximos Juegos Nacionales. Mis objetivos son quedar campeón
quedar primero en los Juegos Nacionales, por eso me estoy preparando allá, juega de Tuluá, a uno le hace falta la familia, pero eso es bueno estar allá. Pero dice que cada vez estoy mejorando más y por eso también me he preparado fuerte, me gana también. Pero con el profesor Sarria, él siempre me apoya en todos los trabajos, todo eso me apoya. Además del deporte, iniciará con estudios universitarios. También me toca que estudiar y entrenar fuerte y portarme bien para que no lo puedan echar allá, que si uno se porta mal lo sacan. No, le dimos un mensaje a los deportistas que no sigan la vagancia, no sé cuándo, los amigos, y hagan un deporte, que eso es bacano. Con 69 kilogramos y 20 años, Alexander ya se perfila como una de las nuevas caras del deporte chato. Con varios títulos nacionales culminó la participación de los vallecaucanos en eventos boxísticos durante el 2016. En nuestra sección deportiva les mostramos un balance. Los boxeadores culminarán el proceso de entrenamientos el día jueves 15 de diciembre. El monitor de esta disciplina entregó un balance de lo que fue este año para el deporte Las Narices Chatas. El balance para nosotros fue muy positivo porque se obtuvieron medallas, se trabajó todo el año. Los muchachos míos participaron en varios torneos que la liga los convocó. Hubieron siempre medallas de oro a nivel nacional, a nivel junior. Y esperamos que poder nosotros el año entrante tener un buen equipo para poder darle a Tuluá, como siempre, las medallas que para Juegos Departamentales. Además, los pugilistas continúan recibiendo talleres por parte de profesionales de Inder Valle e Inder Tuluá. Es importante porque para ellos no todo puede ser golpes. Siempre es bueno que en ética y valores, que es lo importante, porque ahorita con el matoneo que ya había en los colegios, ya eso se está acabando, gracias a Dios. Entonces la psicóloga entra precisamente a conversar con ellos, hacer la oración y aconsejarlos de que el deporte es para practicarlo, no para buscar otras formas, sino y más que todo ocupar el tiempo libre en el deporte. Con arduos entrenamientos culminarán los deportistas el año 2016. Nosotros iniciamos el entrenamiento y siempre al final del mes se tiene ese proceso. También el INDER contrató a un especialista en para mirar, una especie como dietista también. Entonces, gracias a Dios, con la doctora Carlos se ha estado trabajando, ella nos ha estado colaborando mucho y esperamos que siga y que para el año entrante podamos seguir contando con esa colaboración. Invitación especial para que todos los estudiantes se vinculen a la práctica deportiva al boxeo para el año 2017. Fechas importantes y tradicionales para las familias colombianas debido al Día de las Velitas. Este festejo en algunas regiones del país inicia el 7 de diciembre con la puesta de faroles y velas que iluminan las calles y lugares emblemáticos. Y el 8 de este mismo mes se celebra como vigilia de la fiesta de la Virgen Inmaculada Concepción. Así fue proclamado por el Papa Pío IX. En el municipio de Tuluá sigue vigente esa tradición y cada año las familias y vecinos se unen para adornar sus casas, andenes o calles. Por eso en nuestra sección de Zona Rosa le extendemos la invitación para que la comunidad tulueña salga a las calles y disfruten de esta bonita tradición. El magazine del canal CNC Teleproducciones aquí en la tarde sorteó un palco para los fieles televidentes a la grabación del especial de Navidad y fin de año. Los felices ganadores, un grupo de amigos conocidos como los Carelocos. Sí, nosotros fuimos los ganadores del palco gracias a CNC y aquí en la tarde un grupo de amigos que la estamos pasando re bien por ustedes, gracias. Es especial porque pues hay que disfrutar en familia la Navidad y
Espero que allá pasen esa Navidad y más acá en Tuluá. Y gracias a ustedes por hacer esto que une todas las familias y une a todos los amigos. Así como nosotros somos una familia y nos queremos mucho y igual a ustedes. Los asistentes bailaron y cantaron con toda la música la agrupación de los hermanos Medina, con sus canciones Quédate con él, Somos prohibidos, Felices los tres, entre otras. Estamos aquí, por supuesto, en este gran especial de Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias a don Sergio Zapata y a todo el equipo de Teluro Producciones. Muy contento por segundo año consecutivo participando en este gran evento que da alegría a todos los colombianos. Muy felices de estar aquí. Y por supuesto, agradecimiento especial a toda la gente que nos ha acompañado. Además, la agrupación dio a conocer sobre los nuevos proyectos musicales. Estamos trabajando la canción Somos Prohibidos, que es un éxito a nivel de toda Colombia y el exterior. Quédate con él, que ya viene los 14 cañonazos de Discos Fuentes. Y por supuesto, Cómo Duele, que es la canción número uno. Grabamos junto a los gran amigos Johnny Rivera. Grabación del especial de Navidad y fin de año se emitirá los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero. Bienvenidos de nuevo a La Campana aquí en CNC Noticias. Suena mi primer campanazo. Quiero resaltar esta vez la labor desempeñada por un grupo de uniformados de la Policía de Carabineros tras decomisar a un equino que era sometido a una sobrecarga. Además, presentaba varias laceraciones y sin herraduras. Muy bien por la protección animal, pero ojalá que esta labor y control sean más frecuentes, pues continuamos viendo caballos deambulando por ahí y se siguen conociendo casos de caninos maltratados. Mucho ojo con eso. Bueno, señores, y a propósito de las velitas, yo invito a la gente a que sea responsable en el día de hoy y que no dejen por allí veladoras encendidas que podrían ocasionar un incendio como el registrado esta mañana en un albergue en el municipio de Tuluá. La invitación, señores, es muy especial y ¿qué les hago yo para que disfruten de esa tradicional fiesta con mucha tranquilidad en familia y lo más importante, no usar pólvora? Y suena mi tercer campanazo. Señores, transitar por las calles céntricas del municipio de Tuluá se ha convertido en un total caos y también dolor de cabeza. Hay tráfico vehicular, vendedores ambulantes y sobre todo las calles y algunas obras inconclusas. Me pregunto, ¿hasta cuándo los conductores tendrán que esperar a que finalicen estos trabajos de restauración de los semáforos? ¿Cuánto más, señores encargados de estos trabajos, hay que esperar, por favor? Esperemos que el nuevo año sí traiga cosas muy buenas, muy positivas para la Villa de Céspedes. Ah, y una recomendación para los conductores, tengan mucha, mucha paciencia. Y hasta aquí toda la información en La Campana y también nuestra emisión de noticias. Los invitamos a que sigan viendo toda la programación que tiene para ustedes el canal CNC Teluro Producciones. Incendio. Varios enseres perdidos deja incendio registrado al interior de una habitación en el albergue El Buen Samaritano de Tuluá. Por fortuna, ningún anciano resultó lesionado. Desarrollo. Home Center Constructor abrió sus puertas oficialmente en Tuluá. La tienda retail brindará más de 15.000 referencias en productos para el hogar y la construcción. Capacitación. 105 personas culminaron satisfactoriamente el primer módulo de la Escuela de Derechos Humanos, liderada por la Personería Municipal de Tuluá. Ojo Nocturno. Moteros de Tuluá recorren el país y lideran labor social en el municipio. Su próxima iniciativa busca beneficiar a niños enfermos con cáncer. En deportes, Juegos Suramericanos. Tuluá estará presente en los Juegos Supérate Intercolegiados. Una voleibolista hará parte del seleccionado colombiano. En nuestra sección de Zona Rosa, la novena versión del especial de Navidad del canal CNC Teluro Producciones viene cargado de sorpresas y mucho talento. Al final de nuestra emisión les contamos más. Autopacífico.
Chevrolet. Find new roads. Presentó CNC Noticias Tuluá.